Desde hace más de 60 años, numerosas familias se asentaron a lo largo y ancho de la cuenca del río Nechí, constituyendo con ello las poblaciones anfibias de los municipios del Bagre, Zaragoza y Nechí. Iniciaron combinando estacionalmente las actividades agrícolas, mineras, la explotación de madera y pesqueras. En el caso de la minería informal y artesanal, esta la han desarrollado sin las medidas técnicas ambientales para mitigar o compensar los efectos sobre los ricos ecosistemas. Asimismo, vierten grandes cantidades de sedimento, las cuales, y junto con el mercurio, van a parar finalmente a los cauces de las quebradas, el río y los humedales. Esto trae como consecuencias inmediatas los daños colaterales asociados al ecosistema de la cuenca como son pérdida de la biodiversidad, tanto faunística como florística, representada en la disminución de la cobertura boscosa y reducción notable de la ictiofauna de toda la cuenca. Deterioro del suelo por pérdida de nutrientes, la remoción y cambios estructurales en sus perfiles. Esto llega al lecho del río ocasionando finalmente su sedimentación y deslocalización del régimen, el volumen de agua, aumentando los riesgos de inundaciones y grandes sequías. Paralelo a esta configuración del territorio, la empresa minera Mineros S.A. emprende un plan para aprovechar el aluvión acumulado a través de cientos de miles de años en el gran valle aluvial del río Nechí. Las explotaciones inician en el municipio de Zaragoza y hoy se extienden en los territorios de los tres municipios que comparten la cuenca del río con 5 unidades de producción. El aprovechamiento del yacimiento aluvial implica la remoción del suelo de las zonas inundables, de las pozas, ciénagas, humedales y ambos márgenes del río, conservando exclusivamente el lecho del río. Estas operaciones se desarrollan bajo una licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y sus planes de manejo ambiental los revisa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales se encargan de hacer los respectivos seguimientos a la explotación. Mineros S.A. recupera las áreas intervenidas a través del desarrollo de paquetes forestales bien establecidos, siendo la Acacia Magnum la especie principal. Sin embargo, hoy se aventura a implementar un paquete de especies forestales nativas que permita sin duda ir fortaleciendo las dinámicas naturales entre la fauna y la flora. Asimismo, Mineros S.A., a través de su responsabilidad social, ha desarrollado y apoyado diferentes iniciativas comunitarias que benefician a toda la población en las zonas de intervención. Minero, primero que todo, nos dio la herramienta para trabajar, lo que fue hacha, martillo, paladraga, barretón, barra, bomba de espalda, semilla de arroz cuando nosotros la necesitamos, cuando necesitamos también semilla de maíz también nos dan. Nosotros pedimos y nos da el poquito también. Cuando nosotros lleguemos a la parcela estábamos muy desamparados y Minero fue quien nos dio la mano y estamos muy agradecidos con la empresa porque nos ayudó en el momento cuando más lo necesitábamos.
La intervención de Mineros S.A. genera diferentes puntos de vista a lo largo y ancho del valle aluvial. Hay quienes piensan que el territorio no volverá a ser igual. Otros, sin embargo, expresan que es la única empresa estable que genera empleo permanente en la zona. Queremos hacer una asociación es porque Minero lo está acabando a todo, o sea, las humedades, la ciénaga, está acabando, ya lleva desde Zaragoza hasta aquí, hasta donde viene la draga, lleva 105 ciénagas, que las ha acabado. Y ahí es que nosotros vivimos eso. Imagínense que la tiene aquí, está como quien dice, comer ganado. Entonces la madera es muy poquito, sí, muchos a veces viven, pero la mayoría, el 90% vivimos de la pesquería y la agricultura. Vea, dice siempre, el río no nos deja. ¿Por qué? Porque está muy, muy llano. Y ya hemos vivido de ahí cogemos los pescados, cogemos los galápagos, cogemos los ponches, y nunca se ha acabado, nunca se ha destruido eso, porque de ahí hay la cría, ahí está la cría, y la cría mantiene estable ahí. Pero ahora que ya Minero está trabajando esas tierras, pues lo sentimos que vamos a quedar sin nada, y a lo último quedamos sin nada, porque las tierras no quedan ni de uno ya, no quedan de 100 ni de uno. Pues nosotros tenemos muchas cosas que valorar aquí, porque anteriormente no teníamos donde vivir, donde estar. Por ejemplo, este techo que tenemos es lo que más nosotros valoramos, y parte del terreno donde hemos sembrado pues el pan coger. Pero pues, como le digo, ya ahorita pues ya se nos ha acabado el pedacito de tierra que teníamos. Miren, lo demás es carguero, arena. Que bueno, que la tierra sí sirve, lo que no sirve para una cosa, sirve para otra. Pero lo que sí recalco yo es que estamos mal, es que no tenemos donde trabajar ya. Nosotros somos ya las crías, porque nosotros venimos de una descendencia que, por ejemplo, vienen los padres que nosotros han sido pesqueros, y ahí venimos nosotros tenemos, son nacidos aquí, criados aquí. Nosotros tenemos yus, son cantidades de tiempo. Entonces, Minero viene, acaba con todo eso, se nos lleva todo lo que es la riqueza que damos nosotros aquí, llevado, por decirlo así. Minero no se ha puesto, o sea, él quiere aportar aquí, pero en palabras, pero en trabajo nada. Mire que no estamos atrás del agua del colegio, que los toca llevar todos los lunes el agua para los pelados le hagan la comida. Y así es, porque aquí lo puede decir cualquiera de aquí, que a todos los toca. Todos los padres de familia los toca todos los lunes. Ya especies que sí se consiguen, pero muy escasas. Una parte por la minería, otra parte por la pesca informal, o sea, ilegal, de que Trasmayo, la chinchorra, las personas que entran de afuera buscando recursos económicos, el dinero, pues lo van acabando todo. Pero nosotros siempre pescamos para el consumo de nuestra familia únicamente, no para vender. Si acaso vendemos al vecino por mucha necesidad, pero muy poquito, uno o dos animalitos, y no es más nada. Llegué hace 5 años a la parcela a donde estoy, la número 22. He recibido beneficios pues de la empresa. Hasta ahora me ha ido muy bien. Llegué sin nada, he adquirido un buen vivir, o al menos ha mejorado mi nivel de vida. Y eso es algo que tengo que agradecerle a la empresa de Mineros S.A. Inversión social son muy poquitas los que ellos hacen, porque aquí, ¿para qué? Para el tiempo que tienen, ¿no? Ellos dicen que ellos hacen obras sociales y no hemos visto nada. Entonces, le hablamos de un acueducto, estamos en espera y nada, que nos ayudaran en un acueducto, un agua potable. ¿A dónde? Pues a mí me entregaron una parcela totalmente desierta, porque creo que el programa les exigía tener esas parcelas en su momento. Pero de ahí para acá, ojalá ustedes pudieran llegar hasta ella para que vieran lo que ha mejorado. Pues hay mucha arbolización, hay parte donde puedo pastar el ganado, tengo un sector donde puedo cultivar, y tengo cultivitos de arroz, patilla, y tengo abejas africanizadas que también se están beneficiando de la misma flora que se está cultivando en él. El pescado sale con los ojos colorados, así con los ojos blancos, y no sé por qué, será el lodo y la quebrada,
la ciénaga se está aterrando, toda la ciénaga se está aterrando, el río se está aterrando, porque como van metiendo por allá, el cauce va entrando más hondo para la ciénaga, entonces va quedando el cauce por allá y el río se está secando acá, el río se está secando. Playas que nunca se han visto están aquí afuera ya. Aquí la boca en Guamo, donde entramos, ya está seco, se secó eso, también se secó. Y no, jamás nunca se había secado eso. Sin embargo, otras acciones antrópicas que ha acelerado la problemática en el valle ha sido la explotación selectiva de especies forestales, tanto en las partes bajas como también en la zona alta de la Serranía de San Lucas, que es el sitio de los nacimientos de muchas de las subsidiarias del río Nechí en esta zona. Si esos maderos sembraran un palo ahí mismo donde mocharon ese, fuera mucho más mejor. Porque lo que se mocha, ahí se siembra otro más ahí, para que no se seque la fuente de agua. Eso es lo que va afectando el agua. Por ahí sí han sacado madera, pero ya ahora mismo ya la gente casi no, pero anteriormente sí se sacó buena madera de ahí. Porque de que la madera está cerquita de la orilla de la quebrada, también porque caen palos a la quebrada, abre uno, espeja la montaña. Como le digo, ya eso hace tiempo ya que yo jodí con madera. Nosotros sacamos abaco, mazábalo, aceite María. Si vamos a destruir a todo, ¿con qué vamos a vivir? ¿Ah? Los niños, los futuros, ¿de dónde vamos a sacar? Si las quebradas secan, si las ciénagas se secan, si las maderas todos explotamos, y si la minería llega, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer la comunidad? ¿Qué se va a hacer? ¿O cómo van a hacer? ¿O cómo vamos a hacer nosotros? Entonces, ahí en esa parte, sería la comunidad no está de acuerdo. Asimismo, las actividades agrícolas y pecuarias han contribuido lentamente al deterioro de los humedales, dada la introducción del búfalo como alternativa económica. En las zonas altas, las quemas y la tala para el establecimiento de cultivos transitorios ponen en riesgo las dinámicas ambientales, dado que tales prácticas están en aumento. La mayoría de la gente por aquí trabaja con motorcitos por ahí en algunas partes que no está afectando, pero la mayor parte de las máquinas retro y eso que están arriba, si están, mira cómo está esto, esto tenía tiempo que no se secaba así. Claro, sí afectó la mina con la retro, sí afectó la quebrada porque todas las sogas caen a la quebrada. Toda la hoga que ellos tiran caen a la quebrada y afectado. La quebrada, le han sacado los cauces, le han tirado piedra, tierra. Entonces, pues en la quebrada no hay nada, de quebrada no hay nada, eso ya se acabó. Bueno, no, yo pienso que la empresa ha hecho mucho para recuperar las zonas que por donde pasan sus dragas influyen en la parte del ambiente. Porque ha creado zonas de mejoramiento, de recuperación, ha creado un programa de parcelas productivas para beneficiar a las personas del contorno por donde ella trabaja. Hay aproximadamente unas 7 u 8 hectáreas en arbolización que ha sido inducida o sembrada por la empresa, como el acacio, el melina y otros árboles que en este momento no me recuerdo, pero también hay nativos, como está el jobo, guarumo, el ñipiñipi, y otros que no me recuerdo el nombre, pero que son nativos que han ido trayendo las aves, han traído pues, los murciélagos y eso que también son
o sea que esparcen las semillas. Pero también no debemos descartar que tenemos una fauna que no la vemos a simple vista, que está dentro de los humedales, que es de vital importancia tanto para el entorno, para la seguridad alimentaria, como para la naturaleza en sí, especies que ahí están viviendo, que el búfalo pues la desplaza en su totalidad, para no decir que la erradica, debido a que el búfalo comparte los dos hábitats, el terrestre con el acuático. Las personas que tienen sus fincas o sus parcelas a la orilla de los ríos, hacen lo que deben hacer, que es mantener las laderas arbolizadas, cuidadas, para que las cuencas mantengan vivas, con buena agua con buena sombra, para que el agua no se seque. Pues se le da un buen manejo y yo creo que no se afecta, pero si no lo hacen, naturalmente se va a afectar. No, a lo largo de los últimos años, la empresa Mineros S.A. en su trabajo de responsabilidad social y en búsqueda de una minería más responsable social y ambientalmente ha aunado esfuerzos de mano de las comunidades para resarcir un poquito el daño ambiental y el pasivo histórico que la actividad minera, aún esta actividad minera formal y responsable, genera de un impacto en el cauce de nuestro río. Queremos que se den cuenta de que somos pobres y ya Minero ha sacado bastante oro, ya ha sacado buena plata y nosotros no tenemos nada y vivimos de la ciénaga. ¿Ah? Nosotros no tenemos plata, la tica nosotros es la comidita que buscamos por ahí. Hoy por hoy consideramos importantes esos esfuerzos, lo están haciendo de una manera sostenible, garantizándole alternativas a algunas de las personas que hacen parte de los procesos y proyectos, pero también recuperando muchas de estas ciénagas que con el tiempo volverán a fortalecer estos procesos de pesca en nuestra región. Nosotros, por ejemplo, le pedimos, por ejemplo, a Mineros que venga y se siente con la comunidad y conversen y se comprometan en los proyectos y los hagan antes de todas maneras que empiecen a trabajar aquí en esta zona.